encuentro pues muy bien acompañado por unas hermosas chicas que vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 91. Bueno, ya la escucharon, que vienen con todo en este día. Así es que bueno, vamos a empezar primeramente por, les voy a ceder el micrófono para que ellas nos digan su nombre y en qué grado están. Por favor, empezamos contigo. Mi nombre es Mirna Pimentel Pérez, voy en tercer grado. Ok. Mi nombre es Mari Carmen Lizeth Guerrero Castañeda y voy en tercero I. Mi nombre es Mara Giovanna y voy en tercero J. Mi nombre es Sandy Campos Ochoa, voy en tercero y tengo el taller de contabilidad. Ok, bueno, pues ya están ustedes en la recta final, es el último año en su plantel. ¿Y de qué nos van a hablar? ¿A qué nos van a contar en este día? Los talleres tecnológicos de la secundaria técnica 91. Ok, ¿te parece si empezamos contigo? Sí. Mi taller es preparación, conservación e industrialización de alimentos. Significa, es un taller muy bueno porque aprendes muchas cosas, como las necesidades básicas de uno mismo. En ese taller hemos aprendido como, ¿qué es la técnica? La técnica es un proceso que se da en toda la sociedad y día a día con día. Y pues me llamó la atención ese taller porque, ¿cómo se llama? He aprendido muchas cosas que la verdad yo no sabía ni que otras personas lo saben. Y pues, a veces el maestro es muy estricto, pero pues nos ha ganado toda la confianza y pues quiero decirle que lo quiero mucho. Ok, platícanos un ejemplo de las cosas que han hecho ahí en tu taller, en tu laboratorio. Un ejemplo es las prácticas. Las prácticas las hacemos cada vez a la semana, los viernes. Hacemos por decir que en primer año empezamos con el análisis sensorial, que significa que vamos aprendiendo la textura, el color, el sabor de los productos. Y pues hemos hecho prácticas como que es la cochinita pibil, pan, la pizza, que helado y otras cosas entre común. Oye, y cuando llegaste con tus trabajos ahí en tu casa, ¿qué te dijeron? Pues que luego los prueban, ¿no? Como todo debe ser. Y pues dicen que siga así porque pues no cualquiera le da esa oportunidad a todos. Y que ya en un futuro puedas poner tu negocio, ¿no? Sí, okay. Mi negocio de cocina. Puede ser, sí. ¿Y te gusta? Mucho, es un taller muy aplicado. La verdad el maestro nos tiene muy muy bien organizados, cada quien su mesa con sus equipos, y pues en sí no platicamos, cada quien en su trabajo y pues todos ya bien organizados. Ok, por favor, Lizeth. Cuéntanos de tu laboratorio. Bueno, mi laboratorio se trata sobre la computación. La computación nosotros ocupamos, en la computadora ocupamos PowerPoint, Excel, Word y Fox. Esos programas nos ayudan a hacer trabajos, a mejorar trabajos, tareas y cualquier exposición y cosas así. Eso nos ayuda más en nuestra vida cotidiana para saber cómo mejor utilizar la computadora y así. No, y sobre todo que hoy por hoy es una herramienta que utilizamos diariamente, prácticamente, ¿no? ¿Qué más tenemos de este laboratorio? Bueno, pues también el laboratorio de ofimática nos sirve para poder usarlo en la vida cotidiana. O sea, normalmente nos enseñó la maestra cómo realizar cartas, oficios, facturas, los memorándum. También cartas de recomendación, que hoy en día, pues, cuando quieres entrar a un trabajo, pues, obviamente te piden cartas de recomendación y así. Ok, a ver, cuéntanos brevemente, ¿qué puntos debe llevar una carta de recomendación? Pues, principalmente debe llevar la fecha, ¿no? Uh-huh. Completa de tu estado y su capital, el día, el mes y el año. Después podría seguir el nombre o el nombre de la empresa, después seguiría el nombre del a quien vamos a recomendar, después un pequeño texto hacia el que es el que va a recibir la carta, no sé, recomendando a la persona, o sea, yo recomiendo a esta tal persona porque sabe hacer tal y tal cosa, y ya después de que acabaste tu breve texto, seguiría lo que es la despedida y finalmente tu nombre o la firma. Muy bien, muy bien. De este lado, por favor.
Bueno, mi taller es contabilidad, administración contable. En ese taller vemos los diferentes, cómo hacer diferentes cuentas a través de hojas que nosotros llevamos, que son TD mayor. En ellas consiste que ponemos las cuentas, que ponemos los porcentajes. Hemos dado, hecho prácticas como ejemplos así de cualquier empresa. Uh-huh. Y hacemos como cuáles son sus deberes, cuáles son, como los deberes serían cuáles son todas las obligaciones o todos los que tiene la empresa, y pues lo que han perdido ya sería lo que sería otro hoja. Y también manejamos las hojas de diario, que esas las podríamos utilizar en nuestra vida cotidiana, como al comprar artículos o si tenemos por alguna ama de casa le dan tal gasto. Uh-huh. Y ella anota en esa hoja que cuál lo tiene que repartir para cada uno y así. También pues antiguamente se utilizaban esas hojas, y pues como va actualizándose todo, pues va cambiando. Varios programas también utilizamos para hacer factura, cheques y todo eso de bancos y así. Pues nos has dado un buen tip. A ver, de aquel lado te preguntaría, ¿qué nos puedes compartir de tu laboratorio? ¿Algún secreto o algún misterio que hayas aprendido para la gente que nos ve, que nos escucha? Algún detalle cuando cocinan, algo que se te haya quedado grabado. Pues, ¿cómo hacer un producto que no sabemos hacer? Uh-huh. Pues, ¿por ejemplo, alguno que te acuerdes? No, pues la pizza. Ajá. Que no cualquiera la puede hacer. ¿Cuál sería el detalle principal? Que amasemos bien la masa, porque luego queda dura y pues, no sabe bien rica la pizza. ¿Cómo cuánto tiempo toma estar amasando? En sí son 30 minutos y se deja reposando en una bolsa 15 minutos para que se haga dura la masa y se pueda ya después, ¿cómo se llama? Estar bien lisa para ya ponerle los ingredientes y pues ya. Porque hay una gran cantidad de, una gran variedad de ingredientes, ¿no? Sí. Eso ya dependerá del gusto de la gente. En sí, sin nada, lo que nos piden es la masa, que lo que le queremos poner, que si es jamón, piña, la capsule y todo eso. Uh-huh. ¿Y tú has experimentado con algún otro ingrediente? Pues sí. ¿Sí? ¿De qué hiciste? De, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama El pan ¿cómo se llama? De nuez. De nuez, ajá. Ok. Bueno, ya que hacen sus productos ustedes, seguramente se las llevan a su casa, ¿o qué otra cosa hacen con él? Pues comérnoslos, o luego el maestro nos los pide y pues ahí estamos comiendo todos en, ¿cómo se llama?, en equipo, nos los repartimos y todo. ¿Pero no han pensado obtener ingresos a partir de eso? ¿Ganar? No, todavía no. No. Ok, no hay que perder. No, sí. Bueno, ya nos dio un ejemplo su compañera de algo que utilizan de su laboratorio en la vida, en la vida diaria. En su caso, ¿qué ejemplo se les ocurre de que puedan llevar en la vida diaria? Cuando utilizas la computadora, ahora ya es más fácil poderla utilizar, porque antes te costaba mucho trabajo siquiera cómo investigar, o a muchas personas les costaba mucho trabajo. Y ahora en nuestro taller, la maestra es muy estricta y la verdad pues nos pone y si no lo haces bien y lo vuelves a hacer hasta que te salga bien. Y gracias a eso nosotros aprendimos a cómo usar bien la máquina, todos los dedos para que, la posición de los dedos para cuando escribas, en la computadora tengas ya todas las posiciones de los dedos, y eso nos facilita más a nosotros para poder escribir rápido y terminar, por decir, si nos paramos tarde, hacer las tareas rápido, así en unos 15 minutos, ya tener la tarea bien hecha y así. Pues también nuestro taller nos serviría para cuando, por ejemplo, ahora existen varios programas diferentes en la computadora, ¿no? Antes, pues tenías que, descargarlos. Ahora, pues también los puedes descargar, pero ahora ya vienen algunos más equipados en la computadora. Por ejemplo, está Word, que nos sirve para, escribir cualquier tema que nos pidan, un ensayo o algo así. PowerPoint nos sirve para una exposición que nos deje, y si no quieres hacer lámina, pues rápido la haces en PowerPoint y le puedes poner efectos, presentaciones e imágenes. Bueno, ¿y no les ha pasado a ustedes, porque la generación de muchos de ustedes es ya muy muy común, muy normal el uso de las computadoras, pero no les ha pasado que gente adulta o incluso sus papás de repente les diga, ven, ayúdame aquí, ¿cómo se hace esto? ¿Y les ha sido fácil poderles enseñar a gente mayor?
Pues sí, porque ahora el taller nos sirvió de mucho. Por ejemplo, ahora mi mamá lleva lo que es administración contable y luego usa mucho la computadora, y como la maestra nos enseñó demasiadas cosas en la computadora, luego me dice, ayúdame, y pues ya le ayudas con mayor facilidad en los programas que necesita hacer. Uh-huh. Bueno, también depende de la persona cómo sea. Si la persona es necia y tú le estás diciendo, es que tienes que meterte a Word, a pie de página, después esto, seleccionar, y no lo hace, y pues es como que más trabajo. Pero por decir, como dice mi compañera, por decir, yo con mi mamá me dice, oye, Estrella, que ayúdame a hacer un trabajo porque ya se me hizo tarde y no me da tiempo. No, pues que ya no, ya me apuro, y yo le, entre más me pregunta y más me dice, yo también como que le voy enseñando, por decir, en los tiempos libres que tenemos. Me dice, oye, enséñame a usar la computadora, pues ya ahí me pongo a enseñarle y así. Es como que más fácil, y a ellos pues les sirve un poco más para sus trabajos y su vida cotidiana. Perfecto. Oye, de este lado, ¿tú qué crees? ¿Que la gente gastamos más de lo que ganamos, no sabemos ahorrar? Digo, tú que estás estudiando la contabilidad, ¿qué nos pasa? ¿Por qué a veces andamos sin dinero o no nos alcanza? ¿O qué crees que suceda? Bueno, pues hemos mencionado esos temas en mi taller. Uh-huh. Será porque a veces gastamos de forma innecesaria o recursos que no necesitamos, que tal vez nos vamos a alguna tienda y decimos, ay, esta blusa me gusta, pero no importamos si ver el costo o algo así, solo uh-huh. por nuestro gusto la compramos cuando sabemos que no la vamos a necesitar, o tal vez sí, en lugar de comprar cosas que necesitemos y ahorrar para mejores cosas y así, bueno, para satisfacer nuestras necesidades, que serían la alimentación, nuestro hogar, uh-huh. nuestra salud y todo eso. Bueno, y en tu experiencia y lo que has estudiado, ¿qué recomendaciones harías a las personas? Pues que llevar un registro bueno de nuestro dinero, uh-huh. no gastarlo en cosas innecesarias, que todos, bueno, que llevemos sabemos hacer, qué hacer con nuestro dinero y todo eso. Perfecto. Bueno, regresamos contigo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu taller? Lo que más me gusta pues son las prácticas, como le vuelvo a decir. Ok, ¿y qué es lo que menos te gusta? Pues lo que menos me gusta es que luego nos pongan a hacer mucho mucho escrito y los dibujos. ¿La teoría no te gusta mucho? Sí, que luego hacemos, nos por decir, en la hora de las prácticas nos ponen a hacer el diagrama de flujo, que es lo que nos van poniendo los pasos, qué tenemos que hacer para no equivocarnos, y hacer el análisis, que es los dibujos de cómo va el proceso. Bueno, pero ya te diste cuenta que sí es necesario. Sí, es necesario para pues, hacer bien el producto, claro, de nuestro taller. Claro. ¿En su caso? Pues, lo que más acércate me gusta, un poco más el micro. Ajá. Lo que más me gusta de mi taller es como, pues, aprendemos a hacer trabajos y nos sirve más a nosotros por decir, si quieren háganlo a computadora o a escrito. Y pues más fácil lo ocupamos así. Y lo que más me gusta de mi taller es que ya ahora ya sabemos que, por si nos preguntan, ya sabemos cómo contestarles, qué decirles y cómo enseñarles a las personas que nos preguntan para saber qué quieren saber. Nosotros ya lo sabemos. Que nos falta más preparación, pero eso ya será más en la prepa y en lo que ya ahorita transcurrimos en el año. Uh-huh. Todavía nos faltan muchas cosas por enseñarnos. Estamos en el primer bimestre apenas y pues faltan muchas cosas por enseñarnos. Pero así como es nuestra maestra, pues la verdad sí vamos a aprender, porque en los 3 años son la maestra ha sido muy buena, se ha sabido ganar nuestra confianza, pero también no nos da así como, nos deja el vacío y que cada quien haga lo que quiera. Sí. Es lo que la maestra, es lo que nos gusta de la maestra, porque nos da tiempo para hacerlo. En un cierto tiempo, no, si no los da, pues no lo hacemos, pues ya ni modo, te vas a tener que apurar en otras clases y así. Y es padre la maestra porque platicamos y así, y es divertida la maestra. Perfecto. Pues como dice mi compañera, la maestra ha sabido ganarse nuestra confianza, pues ella nos enseña muy bien. Trabajamos bajo tiempos, muchos dirán, ay, nos tiene presionados. No, a pesar de que trabajamos bajo tiempos, ella luego, si no entendemos, nos explica y nos dice cómo hay que hacerlo y no nos quedamos con dudas. Aunque a veces unos tenemos pena, hay que preguntar para no quedarnos con la duda, porque si no,
cuando necesitemos hacer algo, no lo vamos a poder realizar porque en cierto momento no preguntamos lo que teníamos que hacer. Ok, bueno, ya nos dijiste que te gusta. ¿Qué es lo que menos te gusta o qué te gustaría que o qué crees que falta? Pues yo no todavía no. Nadie nos ve, no te preocupes. No siento que nos haga falta algo, simplemente pues la maestra nos enseña muy bien. A mí lo que no me gusta es que, por ejemplo, cuando nos toca que nos dé el temario, a veces viene un poquito largo o así, y es mucha teoría, como dijo mi compañera Mirna, pero pues sería lo único que no me gusta. Ok, por favor. Bueno, a mí lo que me gusta de mi taller son que, pues, a lo largo de, ya que llevamos ya casi 2 años estudiando eso, pues he aprendido muchas cosas, ¿no? A realizar varias hojas que realmente, bueno, muchas personas no lo ocupan en su vida diaria o no saben qué es, y ya pues algunos, yo ya lo sé o algo así. Y que pues nuestra maestra sí es muy estricta, sí, pero pues es algo que tal vez nos puede beneficiar en nuestro largo de proceso de aprendizaje que queramos estudiar o algo así. Pues algo que no me gusta es que a veces en las prácticas es mucho cuentas o algo así, realizar los balances generales para ver si tienes bien tus cuentas o algo así. ¿Te gustan las matemáticas? Sí. Es necesario, ¿verdad? Sí, es mucho necesario en la contabilidad. Perfecto. Bueno, ya como ya vieron y escucharon, pues las chicas nos han platicado la relación que tienen sus laboratorios y nada más una probadita de lo que llevan a cabo ahí. Pero bueno, yo quisiera ahora preguntarle, chicas, ya estamos en la recta final, ustedes saben que el tiempo vuela. En este día, ¿con qué se van de este lugar? ¿Qué se llevan? ¿Cómo se sintieron? Platíquenos para los chicos que nos ven, pues que en un futuro no muy lejano también nos visiten y compartan sus experiencias como lo han hecho ustedes hoy, por favor. Pues me siento muy orgullosa, pues porque la secundaria 91 me dio una oportunidad de estar aquí con ustedes trabajando y que pues, la secundaria es muy buena y pues, es la mejor para mí y le doy gracias por darme la oportunidad de estar estudiando en esta secundaria. Ok. Pues a mí yo llevo menos de un año en esa escuela, pero hasta ahorita lo que yo llevo estudiando en la 91 es muy padre y muy divertido porque son muy diferentes las dinámicas en la escuela donde yo estaba. Y pues la verdad doy gracias por estar aquí y pues que la 91, la Escuela Secundaria Técnica me dio la oportunidad de salir en ese programa que es un orgullo. Pues yo también me siento orgullosa y feliz y pues también doy las gracias al director y a mi maestra de taller, ¿no? Porque ella fue la que escogió y en el camino pues venía diciendo que si nos escogió es porque ella piensa que todos somos inteligentes, ¿no? Pero a lo mejor sí me escogió a mí y a mi compañera Ana Estrella, perdón, fue porque porque nos expresamos diferente a los demás. Y así, entonces pues yo le quiero agradecer mucho a mi maestra de taller, a la maestra Toni y al director. Perfecto, yo creo que no se equivocó, por favor. Bueno, pues aquí yo me sentí muy feliz, muy agradable, estuvo todo muy bien. Y pues sí, agradecerle a nuestros profesores, al director que nos escogió para venir a este programa y pues decirles algo, ¿no? Comunicarles qué hacemos en nuestra escuela, cuáles son nuestros talleres, qué hacemos, cómo lo hacemos nosotros en nuestra escuela, qué vivimos y todo eso. Y pues nuestro director es muy muy bueno, muy convive con nosotros y así, y pues por algo nos escogió para venir a enseñar, decirles algo sobre nuestra escuela. Bueno, y qué mejor que sea directamente de ustedes, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues nosotros llegamos ya a esta parte final y no quiero irme sin, por supuesto, cederles el micrófono para que ustedes aprovechen el espacio, si quieren enviar algún saludo a sus familiares, amigos, eso es lo importante. ¿Te parece si empezamos contigo? ¿Con Sandy? Estamos bien, con Sandy. No, ella estaba más ansiosa de empezar. Yo quiero mandarle Yo quiero mandarle un saludo principalmente a nuestro director Ignacio Mendoza Hernández de la Técnica 91, que estamos aquí por él, a nuestros profesores, a la profesora Marisol de mi taller de Administración Contable y a todos mis amigos que si me ven en este video me conocen, que les mandamos saludos a todos. Ok, por favor. Bueno, pues yo también quiero mandar un saludo principalmente al director y a la maestra del laboratorio de ofimática, la maestra Toni, por habernos escogido y darnos la oportunidad, y también a mis compañeros y amigos que espero me vean,
y también a mi mamá. Y ya. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Lizeth. Ok. Bueno, yo le mando un saludo a mi director y a la maestra Toni por haberme escogido para este programa, para este video. Y pues le mando un saludo a mi mamá que pues es la que me apoyó para, me dio el permiso para venir. Y pues a mis amigos y a los maestros que nos enseñan ahorita. Y pues un saludo para todos. Okay. Bueno, yo quiero directamente mandarle un saludo al nuestro director, que es Ignacio Mendoza Hernández, que nos dio la oportunidad de estar aquí, y pues especialmente también a mis amigos, que los quiero mucho y más ahora, y que gracias por esta oportunidad, y más que nada a mi mamá por igual, por como dice mi compañera, por darme el permiso de estar en esta oportunidad, que no cualquiera la tiene. Bueno, pues yo quiero agradecerles a ustedes por habernos acompañado. También, por supuesto, tengo que agradecer al licenciado Manuel Salgado, director general de Escuelas Secundarias Técnicas, porque nos da las facilidades para llevar a cabo este y otros programas. Yo estuve con las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 91. Mi nombre es Guillermo Gómez. Muchas gracias y hasta la próxima.